Hoy vamos a trabajar con logaritmos y sus propiedades y te traigo un ejercicio clásico de examen en el que, conociendo o sabiendo el logaritmo de 2, que me lo van a dar, vamos a tener que hallar tres apartados. El apartado A, el apartado B y el apartado C, pues a partir de ese logaritmo de 2. Un clásico de examen que estoy seguro de que lo habéis hecho en clase mil veces y ya te anticipo que a los profesores les suele gustar bastante incluirlo en los exámenes, porque se demuestra si sabéis o conocéis las propiedades de los logaritmos. Así que hoy lo vamos a hacer paso a paso para que no te pierdas en ningún momento. Y como siempre te digo, si no estás suscrito, suscríbete, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí. Así que te espero por aquí por el canal y suscríbete. Y además síguenos por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok. El contenido cambia, ya no son vídeos tan largos, sino más cortitos, de un minutito y medio. Pero vamos directamente a esa duda que te preocupa, a eso que te va a entrar en el examen y a ese error típico de todos los alumnos de la escuela y de redes sociales. Así que Instagram, TikTok, YouTube, prepárate, toma papel y boli y ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un clásico de examen, como te he dicho en la introducción. Conociendo el logaritmo de 2, vamos a hallar un apartado A, un apartado B, un apartado C en base a este logaritmo de 2. Como siempre te digo que te traigo más de un apartado, pues el primero, si no conoces muy bien este tipo de ejercicios, que ya te digo que te puede caer en el examen perfectamente, es un clásico de examen, pues te recomiendo que lo hagas conmigo. Y luego que con el B y con el C, pues te pongas a prueba para ver si lo has comprendido. Y nada, pues poquito más. Vamos a comenzar, lo vamos a hacer muy despacio, así que quédate hasta el final. El tercero, el último apartado es el más difícil. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque es el que más a prueba te va a poner. Y pues nada, antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, recordarte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, ¿vale? A ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas. Si no estás aprobando, te ayudamos a aprobar. Pero que ya estás aprobando y buscas dar el siguiente nivel, o sea, dar el paso al siguiente nivel, llegar a esa notaza, a ese 10, a ese 9, a ese 8, por lo que sea, porque quieres estudiar una carrera determinada. O también el caso típico es porque se quieren quedar en su ciudad estudiando. Bueno, ahí hay cada caso dependiendo del alumno. Nosotros te apoyamos en lo que decidas, pero nosotros lo que nos interesa es que las matemáticas tengan esa nota que tú estás buscando. Si no estás aprobando, que apruebes, y si quieres una notaza, conseguirla. Y lo hacemos con el programa Maths Acceleration, así que te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration y lo más importante no es qué es, sino cómo te puedo ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas. Y no te lo voy a contar yo, sino que te lo van a contar alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que dieron el paso, que se pusieron en contacto con nosotros, sobre todo por redes sociales, por Instagram. Pusieron en contacto con nosotros, tuvimos una reunión con sus familias y con ellos, vimos cómo les podíamos planificar y comenzamos a trabajar con el programa Maths Acceleration con ellos. Y ellos en la entrevista te van a contar, pues eso, que cómo les ayudó Maths Acceleration y cómo te puede ayudar a ti también a mejorar tu nota en matemáticas. Y además, también por aquí por las tarjetas, te dejo una charla con alguno de estos alumnos en la que no solo vamos a hablar de Maths Acceleration, sino que vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar del curso en general, de qué hicieron bien, de qué hicieron mal, de qué hicieron regular. Al final, para que tú, pues con alumnos o con personas que han estado muy cerquita de donde tú estás ahora, lo superaron con buenas notas y te cuentan qué hicieron para ello. Porque al final, pues ellos son los que lo han vivido, los que hace poquito estaban donde estás tú y los que más te pueden ayudar contándote su experiencia. Así que te recomiendo muchísimo este tipo de charlas, te pueden ayudar mucho, ya no solo en la asignatura de matemáticas, sino en el curso en general. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, que estoy seguro de que te va a encantar, porque como te he dicho, lo voy a hacer muy despacio, quédate hasta el último porque es el más difícil y ven, vamos a la tablet. Bien, pues ya estamos aquí en la tablet y como te he dicho, aquí tenemos el enunciado. Como siempre te digo, en la miniatura ya venía el enunciado, me gusta ponerlo para que sepáis a lo que venís en el vídeo. Y nada, pues como te he dicho, el G, que bueno, nosotros le vamos a llamar C, esto es C y esto es B, vamos a suponer, pues es el más,
es el más complicado. Se hace igual, pero bueno, es el que más problemas les ha dado a los alumnos de la escuela. Así que quédate hasta el final porque estoy seguro de que te va a ayudar el que más. Todos te van a ayudar, pero el C, el que más. Bien, ¿por qué? ¿Por qué es el que más me va a ayudar? Bueno, pues porque primero es un poco para calentar. Vamos a por ello. Lo primero, el logaritmo de 2 es lo que tenemos. Entonces me piden que calcule no 16, sino el logaritmo de 16. Logaritmo de 16. Obviamente sin calculadora. Esto no hace falta ni decirlo, pero bueno, lo aclaro. Vale, logaritmo de 16, ¿qué pasa? Pues a partir del logaritmo de 2, el resultado no les importa mucho a los profesores en este ejercicio, ¿vale? En este ejercicio estamos hablando. Porque lo que les interesa es que ellos vean que tú sabes, a partir de las propiedades, pues trabajar con este tipo de logaritmos. Y a partir del logaritmo de 2, que es de lo que va el ejercicio. Entonces, ¿qué te parece si el 16 factorizado, pues es 2 elevado a 4? Eso está claro, ¿no? Factorizado, esto y esto es lo mismo. Perfecto. Vale, pues aplicando las propiedades de los logaritmos, que en este caso voy a aplicar la de la potencia, la del logaritmo de a elevado a n es igual a n por logaritmo de a, que básicamente lo único que dice es que la n esta la puedo bajar aquí dentro, aquí debajo, pues este 4 podríamos perfectamente bajarlo aquí. Es decir, que esto sería igual a 4 por logaritmo de 2. Y este era el apartado A, estaba muy muy fácil, pero bueno, había que hacerle. Logaritmo de 2 ya lo tenemos, que me dicen aquí que es 0,3010 y tendremos 4 por 0,3010. De hecho, hay muchos profesores que si no te dejan la calculadora en el examen, con que se lo pongas así, ya les vale, porque al final eso es meterlo en la calculadora y saben que sabéis hacerlo, ¿vale? Lo que quieren ver, como te he dicho, en el ejercicio este es que sabes manejar las propiedades. Pues eso, que te sale el 16, que lo transformas a 2 elevado a 4 y tú sabes que el 4, si lo pasas aquí debajo, aquí delante, pues es 4 por logaritmo de 2 y el logaritmo de 2 lo tenemos, ¿vale? Así que ni siquiera lo voy a calcular pensando que no te dejan la calculadora en el examen, algo que es muy común en este tipo de ejercicios, que no os la dejen. Así que, pues mira, ni lo voy a calcular. Se queda así y bueno, si a ti te la dejan, pues lo calculas y ya está. Lo que quieren ver, como te repito, es todo este procedimiento. Si no ven este procedimiento, te van a quitar puntos o te lo van a tachar. Bien, pues vamos al B. Este era muy fácil, ¿vale? Pero bueno, oye, había que hacerlo, había que arrancar. Uy. Y nada, pues vamos al B, a ver qué tal. 0,25, a ver este, logaritmo de 0,25. Bueno, 0,25, lo primero que tengo que comentarte es que, claro, esto hay que pasarlo a fracción, o lo que es lo mismo, 25 entre 100. Estaremos de acuerdo, ¿no? 25 entre 100 es 0,25, ¿vale? ¿Se podría simplificar? Sí. De hecho, te recomiendo bastante que lo hagas. Porque recuerda que la única información que tenemos es el logaritmo de 2. Y aquí tenemos números pues, muy altos que, pues, no sé, que no están a priori nada relacionados con el 2. Así que siempre te recomiendo que lo factorices. Pues, por ejemplo, el 25. 5 al cuadrado. Y el 100, pues a ver, sería 100, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1. O sea, sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y esto simplificado, esto y esto se me va. Así que esto es lo mismo que el logaritmo de 1 partido de 2 elevado al cuadrado. Fíjate cómo cambia el asunto de tener 25 partido de 100. A ver cómo relaciono eso con el logaritmo de 2, pues no puedo, no sé, o me voy a liar. Ah, si lo factorizo, pues los 5 se me van y me queda 1 partido de 2 a la 2. Y ya ahora sí que tengo el logaritmo de 2 por aquí, porque esto lo voy a subir para arriba, ya sabes, de la manera de 2 elevado a menos 2, subo con el exponente cambiado de signo. Propiedades de las potencias, que espero que te sepas. Y ahora, pues la misma propiedad que hemos utilizado antes, el menos 2, lo paso aquí delante, es decir, menos 2 por el logaritmo de 2. Y vuelvo a hacer la misma operación de antes, menos 2 por 0,3010
y recuadro esto porque vamos a suponer que no tengo la calculadora y no lo voy a hacer. Pero todo el procedimiento este pues es lo que quieren ver los profes. Es lo que te he dicho antes de comenzar con el ejercicio. Muy bien, pues perdona que tengo la voz un poco regu, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos para ayudar. Que eso, que lo dicho. Hemos llegado al tercero, que te he dicho antes de empezar el vídeo que era el que más nos iba a poner a prueba. Pues venga, vamos a ver si es verdad. ¿Nos pone a prueba o no nos pone a prueba? A ver, lo mismo de antes. Logaritmo 1 partido de 40. Bueno, pues si te parece, hago lo mismo de antes. Factorizo el 40. 2, 20, 2, 10, 2 y 5, 5 y 1. ¿Vale? 42, 20, 2, 10, 2. Vale, sí, está todo bien. 2 al cubo por 5. Vale. ¿Cuál era la razón por la que los alumnos les liaba esto? Pues muy sencillo, porque claro, ellos decían, vale, el 2 al cubo lo tengo, es como el apartado A y como el apartado B. Lo subo arriba, aplico las propiedades y todos están amigos. Perfecto. Pero Diego, ¿y el 5? ¿Qué hago con el 5? Bueno, os te voy a enseñar, porque también es muy típico esto en los exámenes. Y pues es lo que te he dicho, que te quedases hasta el final, porque el C era el que más te iba a enseñar. Entonces, ¿qué te parece si el 5 lo dejo solo entre comillas? Y el 2 elevado a 3 lo voy a subir arriba. Es decir, esto sería lo mismo que 2 elevado a menos 3 partido de 5. Hasta aquí, nada que no sepas, ¿vale? El 3 lo subo arriba y el 5 lo dejo abajo. Y como el 3 lo subo, el 2 elevado a 3 lo subo arriba, sube con el exponente cambiado. Vale, nada que no sepas. Bien, voy a aplicar una propiedad de los logaritmos. ¿Cuál? La de la división. Pues un logaritmo de A partido de B, esto es exactamente lo mismo que el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Propiedad del logaritmo de una división. O viceversa, ¿vale? Se puede aplicar de aquí para allá o de aquí para allá. Nosotros lo vamos a aplicar de esta a esta. Y ahora veremos por qué. O sea, es decir, que esto será lo mismo que el logaritmo de 2 elevado a menos 3 menos el logaritmo de 5. ¿Esto para qué me sirve, Diego? Pues muy sencillo, esto me sirve para el logaritmo de 2 elevado a menos 3, ese ya lo sabes resolver, gracias a haber estado en los apartados A y el apartado B, pues aplico la propiedad de que el menos 3 pasa aquí delante, menos 3 por el logaritmo de 2, o lo que es lo mismo, menos 3 por 0,3010. Hasta aquí lo de siempre. Menos... Y voy a abrir un paréntesis gigante, porque aquí vamos a transformar el logaritmo de 5. Porque claro, muchos alumnos dicen, vale, el logaritmo de 2 lo tengo controlado, Diego, esto sí que lo he entendido. Pero, ¿y ahora con el logaritmo de 5 qué hago? Porque claro, aquí no hay ninguna información del logaritmo de 5. ¿Cómo resuelvo esto? Bien, pues tienes que recordar que 5 es lo mismo que 10 entre 2. Y esto apúntatelo porque es un clasicazo de examen. 10 entre 2. ¿Por qué el 10? Porque los logaritmos en base 10, de 10, de 100, de 1000, de todo potencias de 10 elevado a cualquier número, los podemos averiguar directamente, no hay que hacer ningún cálculo y son, por así decirlo, gratis. Ahora veremos cómo lo hacemos. Entonces, vuelvo a aplicar la misma propiedad de la división, es decir, que esto sería logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 2, obviamente lo tengo. 0,30, 10. ¿Y el logaritmo de 10, Diego? Pues muy sencillo. Logaritmo en base 10 de 10. Esto sería igual a 1. ¿Vale? Porque, bueno, y al final los logaritmos en base 10... A ver, ¿cómo te lo explico? Imagínate, por ejemplo... A ver, los logaritmos en base a algo de ese mismo algo, ¿vale? Es 1. Si, por ejemplo, el 10 estuviese elevado a 2, por ejemplo, que sería 100, pues sería 2. Si estuviese elevado a 3, pues sería 3, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, como es la misma base y la misma base elevada a 1, pues es 1. Básicamente, si este y este son iguales, para que me explique mejor, a lo que esté elevado este es
el número por el que lo vamos a cambiar. Si está elevado a 1, como en mi caso, que 10 es 10 elevado a 1, pues es 1. Si está elevado a 2, a 2. Si está elevado a 3, a 3. Y así. Entonces tendremos menos, pues 1 menos 0,3010. Y bueno, suponiendo que no tenemos calculadora, si queréis lo dejamos así. Habría que pues, calcularlo y ya está, pero bueno, qué sencillo, ¿vale? Como nota también apunta que esto habría que cambiar el signo a todos, o sea, este sería menos y este sería más. Y pues ya estaría. ¿Vale? ¿Qué te ha parecido este clásico de examen? ¿Te ha parecido difícil? ¿Te ha parecido fácil? Bueno, ya te dije que el C era el que te iba a poner a prueba porque a los alumnos también pues, les generó dudas. Y como les generó dudas a ellos, pues os lo traigo a vosotros aquí en el canal, en las redes sociales, porque estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a ayudar. Si ha sido así y te ha ayudado, como siempre te digo, suscríbete al canal porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas. Y un vídeo diario son muchísimos vídeos que van a estar directamente resolviéndote dudas que te van a caer en los exámenes. Que vas a poder resolver tus ejercicios de clase gracias a apoyarte a este contenido. Y un montón de beneficios más, vamos, que tu nota va a subir sí o sí. Así que suscríbete al canal porque ya te digo que te va a venir genial. Y además síguenos por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok, porque el contenido cambia. Es más cortito, un minutito y medio, pero vamos directamente a la duda de los alumnos, a los errores típicos de los exámenes y a todas las dudas que se te puedan generar en ejercicios de matemáticas. Y nada, si necesitas ayuda con matemáticas, pues no esperes más, no esperes a que avance el curso más. Maths Acceleration está aquí para ayudarte. Y como siempre, vete al principio del vídeo, pincha en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar qué es esto de Maths Acceleration. Pero como te he dicho, lo importante no es qué es, sino cómo te va a ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí. Así que si quieres más información y quieres ponerte en contacto con nosotros, mensaje directo, correo electrónico por los comentarios, contacta con nosotros como sea y nosotros te vamos a planificar, te vamos a ayudar, te vamos a resolver dudas con clases individualizadas para que tu nota mejore de una vez por todas. Y como siempre te digo, si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.